pasando un viernes muy bonito. Yo soy Vanessa y en este video les voy a hacer un dibujo nuevo. Y en esta ocasión les voy a dibujar a Yuya, que me la estuvieron pidiendo muchísimo. Yo me declaro fan de ella, la verdad es que la admiro muchísimo porque es mexicana y ha pasado por tantas pruebas aquí en el mundo del YouTube. Y creo que es una de mis favoritas, siempre la ando comentando, chismeando, haciendo sus tips. Really, nigga. Si ustedes son niños, van a entenderme que todos los tips de Yuya son un esencial en la vida. Y es que sí, ¿a qué niña no nos gusta ver que cómo arreglarnos el cabello, cómo cuidarlo o cómo maquillarnos para tal noche o para tal día? Ella es como que tiene mucho carisma para explicarnos eso. Y bueno, este dibujo no va a ser un dibujo cualquiera porque voy a estar utilizando maquillaje de verdad. Yo sé que suena un poco extraño, pero la verdad que para hacer a Yuya yo sentí que debería de tener un toque de maquillaje porque pues ella es la lady makeup, entonces tenía que tener maquillaje. Pero pues tampoco se crean que voy a hacer todo el dibujo con maquillaje porque eso sería algo muy raro y aparte no sé si quedaría. Tal vez podemos hacer una prueba haciendo un dibujo así. Si ustedes quieren o díganme con qué otro material se les ocurre hacer dibujos, tal vez hay con café o con algún líquido. No sé, ustedes díganme con qué creen que se puede hacer otros dibujos. Solo quería que este dibujo de Yuya fuera un poquito especial con algunos detalles de maquillaje, que le puse un poco de blush en sus pestañas. Es que también voy a estar utilizando colores Prismacolor, entonces va a ser una mezcla de todos estos productos. Espero que les guste, si quieren a verlo, si les interesa. Pues nada, vamos a empezar con este dibujo de Yuya porque es un poco largo el proceso. Pues vamos a empezar ya. Necesitamos tres tonos de beige, uno que es 1085, que es un poco frío, dice beige peach. Un beige que es 997 y uno que es 927, uno más claro. Uno es medio, uno es claro y todos estos los vamos a mezclar para lograrle tono de piel. También necesitamos uno más duraznoso, que es un beige peach, o sea que es un beige durazno. Y este es el estrella porque con este vamos a lograr el tono de Yuya. También este es el número 1013. También necesitamos un rosa palo que es 320 y un blanco que es 938 para hacer algunas luces y los labios. También necesitamos café siena que es 945, un café más oscuro que es 946 y un negro que es 935 para hacer el cabello y todas las cosas oscuras como los ojos y cosas así. Necesitamos rojo carmín que es 924, un naranja que es 918 y un amarillo que es 940. Esto para hacer algunas cosas de los ojos y de los pétalos de las flores. También necesitamos un sketchbook. Yo tengo este que es mi cuaderno de dibujo. Ustedes, el que ustedes tengan y se acomoden, utilicen. Yo les voy a decir este cuál es. Es la marca de Careful and Acer, que es alemana y tiene 30 hojas, 32 centímetros por 24 centímetros. Y el gramaje es de 148. Es un buen gramaje para nuestros dibujos. También necesitamos maquillaje y también necesitamos un gris y un verde. El gris es 1051 y el verde es 909. Y pues nada, lo primero que vamos a hacer es nuestro dibujo y para eso vamos a necesitar nuestras escalas. Vamos a trazar un círculo y vamos a hacer unas líneas rectas y horizontales para ir marcando su rostro, ir delineando sus ojos y poner todos los detalles del cabello. Vamos a tratar de que los ojos nos queden del mismo tamaño, que la nariz nos quede bien ubicada y la boca también. Todo esto se necesita, nuestras escalas, nuestras líneas y todo lo que hicimos. Vamos, si quieren ustedes que les enseñe a hacer esto, díganme para que les pueda hacer como más o menos el rostro fue el proceso. Después empecé a delinear el ojo con un poco de café siena, un poco de café más oscuro, un poco de negro y también combinando con algunos grises y unas tonalidades de beige, el beige más claro que les dije y el beige siena y el peach, el durazno. Vamos a ir poniendo todo esto por capas hasta lograr la profundidad de sus ojos y su maquillaje. Vamos a darle algunos tonos de estos. También pueden poner en el iris un poco de amarillo con naranja para que esto tenga las zonas de luces en los ojitos. También le puse un poco de naranja en su párpado para que pareciera la sombra, aunque después vamos a aplicar un poco de sombra en esta zona. Pero de todas maneras necesitamos nuestros colores, no los podemos olvidar. Después vamos a marcar también con un poco de beige siena y café siena para dar profundidad en esta parte
del párpado donde ya está maquillada, más o menos así. Vamos a delinear algunas partes de las pestañas para que no tenga huecos blancos. Y también en la parte del ojo donde está lo blanco pueden poner un poco de gris, también un poquito de rosa puse y después el blanco. Recuerden que el blanco de estos colores tapa todo. Vamos a delinear bien las pestañas con un poco de café, como si de verdad la estuvieran maquillando. Es que de verdad se ve increíble. También un poco de negro. Y ya les dije que aparte vamos a aplicar un poco de maquillaje también. Con un poco de delineador negro vamos a poner también sus pestañas y vamos a ir marcándolas poco a poco. Vamos a dar profundidad también con un poco de café. Y este clip se me borró, fue horrible. Pero lo que hice fue rellenar la pupilita con un poco de café y un poco de negro. ¿Vieron cómo? Vamos a dar detalles, vamos a dejar los tonos de luces. Y con un poco de delineador negro ponemos las pestañas bien marcaditas. Después con el beige más claro que les dije, el beige medio, un poco de beige durazno, vamos a ir marcando las partes de la frente y vamos a dejar un poco de luz, no vamos a remarcar tanto en la parte donde va más luz. En la parte donde le está cayendo el cabello pueden poner un poco de más beige durazno y el beige más claro. Vamos a ir marcando también su nariz. En esta foto ella se ve con una piel muy de porcelana y se le ve muy clara, entonces vamos a tratar de que nos quede algo así, pero también que tenga profundidad y efecto de piel. Vamos a poner todo esto en todo el rostro. Vamos a ir en las partes donde tiene un poco de más luz, planchando con un poco de rosita, con un poco de blanco y un poco de beige duraznoso, que este es el que nos da todo el efecto del rostro. También ponemos un poquito de naranja para sus mejillas, aunque ya les dije que otra vez les voy a decir que vamos a poner maquillaje y con esto se va a ver más impresionante el dibujo. Vamos a ir mezclando todos los tonos de beige que les dije. Un poco de naranja también y el blanco para planchar algunas partes que no nos queden rayas. Y también con un poco de beige siena, que es un poco más oscuro, vamos a ponerlo bajo la nariz y en la parte donde su nariz está perfilada. Vamos a poner un poco de café en los hoyitos y negro. Y los labios los vamos a aplicar con el rosa palo que les dije y el rosa más oscurito. Y también vamos a aplicar un poco de naranja para que le dé este efecto como de color durazno a los labios con un poco de rosa. Y ponemos esto también sobre el arco de Cupido. Vamos a ir hacia la barbilla. Vamos a dar profundidad en todo el rostro. Algo así, ya se está pareciendo a Yuya, creo. Ustedes díganme. Pero yo la veo muy preciosa. Eso vamos a hacer mismo para el cuello. Para la ropa vamos a dar unos detalles de rojo con unas hojitas verdes. Y vamos a hacer todo esto hasta rellenar toda la camisa con negro. Y un poco de gris. Para dar profundidad también detallitos como florecitas con color blanco y hasta que quede bien bonita su camisa, su blusa. Y para el color del pie, del cabello, vamos a necesitar amarillo, un poco de café siena y un poco de café y también negro. Vamos a ir poco a poco haciendo sus mechones de cabellito que nos quede bien peinada y bien preciosa y que le dé profundidad y luz a todos los mechones. Para los rosas. Para las rositas del cabello necesitamos un poco de rojo, café y negro para dar profundidad a cada pétalo y vamos a hacer esto cada uno, así que tengamos paciencia, pero se ve hermoso. Ahora el otro mechón del cabellito vamos a hacer lo mismo con un poco de amarillito, café siena, un poco de café más oscuro y negro. Vamos a ir dando detalles en todo el cabello, poco a poco ir peinando. Recuerden que de eso se trata. Que vayamos pintando el cabello para que nos quede más precioso. Y creo que se ve muy bonita así. Ustedes díganme. Yo creo que me encantó cómo quedó su cabello. Se ve súper hermoso. Ahora sí vamos a la parte del maquillaje que tanto esperábamos. Con un blush de color durazno. Que yo tengo este que dice Face, es el número 5. Y es de la marca Bisú. Y yo empecé a ponerlo por todo su rostro. Le puse en sus ojos también un poco de sombra del mismo tono. Con una brochita abajo de sus ojitos, como ella se maquilla, a ella le encanta esto. También le puse un poco de iluminador en su nariz y de verdad que esto resaltaba un buen. Yo sé que en la cámara como que no se alcanza a notar mucho, pero yo sé que sí lo notan porque se ve diferente. Le da un toque de brillo y de maquillaje que, no sé, solamente ella lo hace. Y se ve hermoso. También en el arco del Cupido le puse porque a ella le encanta tener iluminador en esa parte. Y también en el lagrimal,
No sé si han visto sus videos, a ella le encanta tener iluminador en el lagrimal. Y listo, ya tenemos este dibujo de Yuya, espero que les haya gustado y díganme qué les pareció esta idea de ponerle maquillaje, creo que quedó hermosísima. Adriana Asensio, un saludo para Yuya, Mari, espero que te haya gustado este dibujo de Yuya, yo sé que tú lo pediste, José Carrillo, Megan Solares, Eduardo, Camila Gonzalitos, Merilla Castro, Grecia, Brandon, Jamie Navarrete, Catherine CST, Yuya, también era un video para ti, tú lo pediste también. Rodrigo Vázquez, Megan Solares, Tori SB, Astro Luchas, JMZ Pro, Alison Dayami, Giren Bien Gris, uy, me está rumando, ¿verdad? Perdónenme. Azotador de Bolitas, hola, un saludo. Ronald Art MQ, Isaac Aguilar, Estela, Catherine Nuclear Mix, Elisa Salazar, Julia Percy, Karen Ochoa, Hilary Yael Ortiz, Rebeca XX, Elizabeth Mechan, Mike M. Core, Yupi The King, siempre me trago. Gamer, DJ Dani, Aria Monte Montgomery, Carla La Army, Chespi El Mono, Dai López, un saludo y un beso, los quiero mucho. No olviden que si comentan mis videos, yo les mando saludos, así que coméntenme algo que quieran ustedes. O pueden dejarme un like también si quieren. Y síganme en mi Instagram, por aquí se los voy a dejar. Ahí me pueden mandar sus fotos, sus dibujos, o pueden ir a ver los míos. Yo subo ahí puros dibujos y puras cosas de arte. Espero que les guste y vayan a seguirme. Síganme, por favor. Y bueno, les mando un beso en sus cachetitos o en sus popis. Nos vemos en el próximo video. Los amo, espero que les haya gustado este. Los amo mucho. Nos vemos, bye. Los amo. Creo que ustedes me van a regañar porque yo les mando saludos a todos. Pero es que yo les quisiera mandar a todos los que me comentan cosas súper hermosas. Yo los amo mucho, gracias por ver mis videos. Aunque es un canal chiquito de arte y ustedes me siguen, me comentan y quieren a platicar conmigo. Y eso es muy importante para mí, por eso siempre los saludo a todos. Me regañan, pero digo... Really, nigga.